Y bueno, por cierto, le agrego que escritores, intelectuales y editores que permanecen varados en Chile, a donde viajaron para participar en el Congreso Iberoamericano de la Lengua y de Literatura Infantil, piden la intervención del gobierno mexicano para ser repatriados, para que les ayuden a regresar. Juan Villoro, el escritor, es uno de ellos. No perdemos la esperanza de que la promesa que hizo hoy el embajador de que viniera un avión con chilenos que están desesperados en México, viniera aquí para hacer un intercambio y nos llevará a México a nosotros.